Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos en este recorrido por el proyecto vial más importante del país. Hoy nuestro viaje inicia en Aguachica Cesar, en el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2. Pasaremos por la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra y descenderemos hacia el sur por San Martín, San Alberto, Sabana de Torres y Cimitarra para terminar en Puerto Boyacá. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol les ofrece a los usuarios de la vía servicios gratuitos de grúa, carro, taller y ambulancias, marcando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Aquí hablamos sobre los 5 temas del módulo básico, que es salud, seguridad, que se dan en los 2 días. Los otros 2 días hacemos lo que es psicología en el trabajo, medio ambiente y calidad. Las socializaciones hacen parte de un programa que nos exige tanto el contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como todo lo relacionado con licencias ambientales. El día de hoy nos encontramos en la estación de servicio El Guayabito, desarrollando una campaña de prevención vial dirigida específicamente para el actor vial más vulnerable, que es el motociclista. Se expuso la metodología que se va a implementar para la actualización de la información que se tiene relacionada con las unidades sociales productivas. Nuestro punto de salida es Aguachica, un municipio ubicado al sur del departamento del Cesar, entre la cordillera oriental y el valle del río Magdalena, a 301 kilómetros de Valledupar, a 186 de Bucaramanga y a 609 de Bogotá. En Aguachica se realizó la primera feria de manualidades realizadas por integrantes de Consol que se encuentran en restricción médica. Ellos encontraron en el arte una forma de invertir su tiempo libre. El Centro de Difusión Cultural de Consol realizó la primera feria de manualidades Manos Constructoras de Consol, evento que busca mostrar las habilidades artísticas de los trabajadores que se encuentran con restricciones médicas. Encontramos una manera de llenar de una manera constructiva, alegre y productiva su tiempo vacío, que fue a través del Centro de Difusión Cultural impartiendo-lhes, em parceria com a Elcena, cursos de manualidades. Durante más de 4 meses, 17 integrantes de Consol participaron en cursos de manualidades impartidos por Elcena y ocuparon su tiempo libre realizando los trabajos artísticos que hoy dan a conocer. Los proyectos hay variados, desde el más grande hasta el más pequeño. Encontramos material de MDF, encontramos material de madera, encontramos material de reciclaje periódico, encontramos plástico y aparte de eso encontramos técnicas de pintura que hemos ido aprendiendo a través de las capacitaciones que el SENA y profesores particulares nos han brindado a través de la empresa Consol. Fander Sánchez es albañil de Consol, pero por restricciones médicas no puede trabajar en la obra. Por eso entró a formar parte del programa Manos Constructoras, donde aprendió a utilizar su tiempo libre haciendo artesanías que benefician a las personas y a sus mascotas. Aquí he realizado cofres en MF, he realizado sillas perezosas, he realizado cofres hechos en cáscara de madera de retazos que quedan por ahí botados y casita para los perritos.
Digna María Álvarez es auxiliar de tráfico y a través de Manos Constructoras descubrió su amor por la cultura y las obras manuales. Con sus manos fabrica diferentes objetos decorativos y considera que participar en estas actividades le ha permitido crecer como persona. En Manos Constructoras me se ha facilitado porque a mí me gusta. Me gustan todas las actividades, las manualidades, todo lo que sea de cultura me gusta. Y por eso se me ha facilitado. De esta forma, Consol busca resaltar el talento de sus integrantes y motivarlos a superar todo tipo de adversidades a través del arte. Los habitantes de Río de Oro en el Cesar participaron del módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht, realizado por Consol. Personas participaron en el desarrollo del módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht, que se llevó a cabo en el municipio de Río de Oro Cesar. La metodología inicia, ¿sí?, con el programa que es contratación, que hace el, por decirlo así, el filtro, y nosotros capacitamos a las personas que están en obra no calificada. Entonces nosotros los capacitamos para ir a una labor. Este módulo busca fortalecer los conocimientos en temas básicos como seguridad en el trabajo, medio ambiente, psicología y liderazgo. Bueno, me ha enriquecido porque desconocía mucho sobre las enfermedades, sobre las prevenciones que hay que tener acerca del trabajo, los riesgos que se debe tener en cuenta. La certificación sí es muy buena, obvio, porque nos va a enriquecer tanto personal como laboralmente y para nuestra hoja de vida va a ser muy importante. Una vez aprobado este módulo, el aprendiz puede certificarse por competencias laborales a través del SENA. Nosotros certificamos convenio con el SENA a las personas para que vayan a trabajar a una labor. Con este programa, hombres y mujeres mayores de 18 años tienen la oportunidad de aprender de manera gratuita una profesión y trabajar en cualquiera de los proyectos viales que se construyan en el país. Dejamos Aguachica y nos dirigimos a Río de Oro Cesar, a través de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Integrantes de Consol participaron del módulo de capacitación de rescate en alturas realizado en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra y se prepararon para enfrentar una emergencia. Algunos de los trabajos que realizan los integrantes del área de operación y mantenimiento y subcontratistas de la concesionaria Ruta del Sol cuentan con un alto nivel de riesgo. Por esa razón, el área de sostenibilidad realiza capacitaciones en prevención de accidentes a lo largo del corredor vial. Para nosotros como empresa es fundamental contar con protocolos de seguridad que nos permita asegurar el bienestar de los integrantes y subcontratistas en la ejecución de trabajo en alturas. Uno de los temas principales de estas capacitaciones está enfocado a la correcta atención de emergencias en barrancos. En este momento el grupo se encuentra haciendo reconocimiento e identificación de los equipos, mirando qué equipos son los que cuentan ellos, qué capacidad tienen para cada maniobra. Bien, en el día de hoy se ha hablado algo de lo que es anclajes sencillos, anclajes de un punto, anclajes de dos puntos. En este momento ya pasamos a trabajar lo que son sistemas de descenso, en los cuales estamos manejando puntualmente dos, uno con un mecanismo automático y uno con un mecanismo de descenso manual. Durante dos días los integrantes son capacitados. Después de tener los conocimientos previos, se realiza un simulacro el cual recrea una situación de emergencia. Hacemos nuestra primera pausa institucional, pero al regreso esperen. Las socializaciones que realiza Consol mantienen informadas a las comunidades de la zona de influencia del proyecto vial. Y en una pista de obstáculos, se les enseña a los motociclistas a conducir mejor y a respetar las señales de tránsito en la vía. Ya regresamos.
dejamos la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y seguimos nuestro viaje hacia el sur, hasta llegar a Sabana de Torres, Santander, uno de los municipios con mayor extensión en cultivos de palma africana. Estar en permanente contacto con las comunidades, líderes y autoridades de los municipios que conforman el proyecto vial es una tarea que cumplen responsablemente con Sol y la concesionaria Ruta del Sol. Informar, comunicar y socializar con las comunidades, líderes, gremios y autoridades es una tarea permanente que se lleva a cabo durante la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2. Las socializaciones hacen parte de un programa que nos exige tanto el contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como todo lo relacionado con licencias ambientales. El tema de informar y de comunicar de manera permanente a las comunidades y a las autoridades, digamos, municipales, acerca del inicio de obra, de los avances de obra, es fundamental para el buen desarrollo del proyecto. Estas socializaciones que se desarrollan en diferentes momentos y escenarios son fundamentales en el proyecto Ruta del Sol Sector 2. La primera de ellas debe ser la socialización de la licencia ambiental, que abarca aspectos legales, ambientales y sociales, entre otros. Adicionalmente, también tenemos que hacer unas socializaciones de tipo de inicio de obra, y como su nombre lo dice, precisamente se hacen estos escenarios con la administración municipal, con comunidades del área de influencia, para contarles cuáles van a ser esas actividades muy específicas en su zona que se van a empezar a desarrollar cuando se empiece a construir el proyecto en el área de influencia. Tenga en cuenta que estas socializaciones con las comunidades del área de influencia directa son procesos informativos que buscan generar un relacionamiento bidireccional entre las comunidades y el proyecto, así como la generación de espacios de opinión y de común acuerdo. Esto es un proceso informativo, no es un espacio, digamos, de concertación como tal, pero sí, digamos, que la idea es que podamos tener un relacionamiento bidireccional para que ellos puedan hacer, nosotros damos la información y ellos también puedan hacer todas las inquietudes, sugerencias, digamos, para que la actividad se pueda desarrollar de manera adecuada. Es una ventaja que se haga la socialización para que la gente se entere de las bondades de estos proyectos. La socialización es una, digamos, un espacio donde la gente realmente conoce proyectos, la gente se da cuenta, no las promesas, digamos, en palabras inescritas. Recuerde que las convocatorias a las socializaciones con cada una de las comunidades de las zonas de influencia del proyecto Ruta del Sol Sector 2 se realizan a través de las juntas de acción comunal y o de comunicados a la alcaldía para contar con mayor participación de la población. Continuamos nuestro viaje hacia el sur. Pasamos por Campo 23 en Barranca Bermeja y llegamos al municipio de Cimitarra, el de mayor extensión del departamento de Santander. Con una pista de obstáculos, el programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol les enseña a los motociclistas a comportarse de una manera adecuada en la vía. En la estación de servicio El Guayabito, la concesionaria Ruta del Sol desarrolló una campaña de prevención vial dirigida a los motociclistas. Hoy nos encontramos desarrollando una pista de pericia para motociclistas. Esta pista tiene como propósito fundamental involucrar a nuestros motociclistas en las diferentes situaciones lo más similares posibles a lo que se pueden encontrar ellos en la carretera. La idea es simular los ciertos obstáculos con los que ellos podrían enfrentarse y de esa manera poder evaluar la pericia en el manejo de su vehículo, de su motocicleta, y asimismo evaluar ciertos criterios como el equilibrio, el dominio de su motocicleta. El objetivo de esta actividad era recordarle a los motociclistas a respetar las señales de tránsito y a evitar maniobras peligrosas, información que tendrán presente gracias a la entrega de un volante muy especial. El usuario va a recibir esta pieza en los peajes, en las campañas de prevención vial que vamos a desarrollar. La intención es invitarlos a ellos para que descansen, reflexionen, raspen y ganen. ¿Qué significa eso? Es una pieza en la que ellos van a poder raspar y encontrar en esa pieza ciertas recomendaciones a tener en cuenta en el momento en que se movilizan sobre la Ruta del Sol Sector 2.
Los motociclistas pusieron a prueba su pericia para manejar cada uno de sus vehículos y entendieron la importancia de conducir sin afanes y con responsabilidad. No, aprende uno todos los días cosas diferentes y eso es una cosa que uno aprende. La agilidad, tener precaución, que es lo que le enseñan ellos a uno, la precaución en la vida. Aprender a conducir con responsabilidad, aprender a respetar el trayecto de las normas. Sí, muchas cosas le enseñan a uno acá. Estas actividades seguirán desarrollándose durante todo el año a través de los 610 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Hacemos nuestra segunda pausa institucional, pero al regreso espere. En Puerto Boyacá se realizó la segunda mesa de trabajo con las comunidades y los usuarios del corredor vial Ruta del Sol opinaron acerca de la importancia de este proyecto vial. Ya regresamos. Dejamos Cimitarra y nos dirigimos hacia Puerto Boyacá, un municipio cálido ubicado a orillas del río Magdalena. El Muelle de los Johnsons es uno de sus principales atractivos turísticos. Habitantes de las veredas El Trique, kilómetro 2.5 de Puerto Boyacá, y las autoridades municipales participaron de la segunda mesa de trabajo realizada por Consol. Consol realizó la segunda mesa de trabajo en el municipio de Puerto Boyacá con las comunidades de las veredas El Trique y kilómetro 2.5, con el fin de tratar los ejes temáticos más importantes de la construcción del proyecto vial en esta zona. El objetivo, como lo venía diciendo, es trabajar de manera articulada entre todas las partes, sobre todo para definir y para aclarar ciertos aspectos muy puntuales en todo lo relacionado con la parte social, específicamente con el tema comercial, la parte ambiental y la parte técnica, que se enfoca básicamente en la conexión vial del proyecto Ruta del Sol y la conexión con el municipio de Otanche. Para la Alcaldía de Puerto Boyacá, esta segunda mesa de trabajo deja un resultado positivo. Hoy fue una reunión muy interesante porque se trajo una propuesta, cuatro propuestas, para la alternativa del intercambiador, pues, para el 2.5 con la variante de la Ruta del Sol, y me parece que esa opción 3 que nos dan deja dinámico todavía el 2.5. Líderes comunitarios y habitantes del sector consideran que estas mesas de trabajo representan un avance importante para la comunidad y una oportunidad para salir adelante con sus proyectos. Hemos estado en las mesas de trabajo con los ingenieros de Consol, pues con la ANLA, con la ANI, la administración municipal, y hemos realizado estas mesas donde hemos tratado unos temas que nos han parecido muy importantes, donde hemos sacado soluciones. Ya estamos logrando con ellos unos proyectos muy importantes, que es como el intercambiador, que ya lo logramos, la opción 3, que es muy importante para nuestra vereda, va a quedar con los ingresos de Sur al Norte, y pues estamos viendo que de verdad están preocupando por nosotros. De la mano con la comunidad y las autoridades municipales y departamentales, se construye la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2. Los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 hablaron con nosotros sobre el proyecto vial más importante del país. Aquí sus opiniones. Turistas, conductores de vehículo liviano y motociclistas se refieren a los beneficios que les brinda la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2 a los servicios conexos de grúa, carro-taller y ambulancia que tienen en la vía y a las campañas de movilidad segura. Me parece excelente el cambio que ha tenido este sector, todo este sector de la costa. El desplazamiento es muy rápido, muy seguro, con la doble calzada. Me parece que ahí han apuntado muy bien el gobierno en las inversiones que han hecho. Ya teniendo una vía con doble calzada, pues los desplazamientos entre los diferentes pueblos de la zona se hace un poco más rápido.
las distancias pues obviamente son las mismas, pero entonces el tiempo en desplazamiento es menor y carreteras nuevas, ¿no? Obviamente es una movilidad más segura. Vemos bastante señalización en la vía, presencia de los funcionarios de este proyecto, entonces eso es vital para nosotros los que estamos usando esta vía de forma diaria. Los usuarios del corredor vial se benefician con más de 150 kilómetros de doble calzada en la Ruta del Sol Sector 2. Anteriormente, que cuando viajamos a Bucaramanga, gastamos de Ocaña a Bucaramanga aproximadamente unas 7 o 8 horas, y hoy se está haciendo el recorrido aproximadamente en 4 horas y media, 5 horas. Pues fue una ganancia de tiempo, hay mayor movilidad, menos peligro y más rápido para todo. Esta vía doble calzada, como yo he visto y había andado por estas partes, me parece uno de los trabajos más magníficos que están haciendo el Estado junto con todos ustedes, porque las partes que han hecho están muy, muy bien señalizadas y muy bien diseñadas. La seguridad vial y la correcta señalización también son aspectos que hacen que el viaje por la Ruta del Sol Sector 2 sea cómodo y placentero. Si desea conocer más información del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @CRutaDelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, o también puede ingresar a nuestra página web www.rutadelsol.com.co, o si lo prefiere, descargue nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Diego Alvarado y los espero dentro de 15 días para seguir conociendo los avances de obra, los programas del Plan Social Básico y las historias de las personas que viven y transitan por estos 610 kilómetros de beneficios y oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.